¿Qué requisitos deben de cumplir los peritos partidores para trabajar dentro de un expediente? Pues primero que nada, los peritos partidores, como peritos que somos, pues estamos dentro de la lista de peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de la República que corresponda. Por ejemplo, en Jalisco, pues allá tienen su lista, en Nuevo León aquí tienen su lista. Entonces ahí es donde estamos los peritos partidores y ahí es donde se nos puede tomar la información para poder hacer la designación. Usualmente los peritos partidores pues somos valuadores o somos abogados o somos contadores. O sea, ese es más o menos el antecedente educativo que tenemos los peritos partidores, pero usualmente más somos valuadores los que somos designados como peritos partidores. Sin embargo, sí hay un apartado especial dentro de la lista de los tribunales que dice perito partidor. Y ahí es donde estamos todos los peritos partidores. Ahí puedes buscarnos y ahí podemos estar en contacto contigo para poder prestarte el servicio de partición en tu expediente. Ok, espero que haya quedado claro. Te recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, el Corredor Público 31 de Nuevo León. Y te invito a que por favor me sigas en mis redes sociales bajo el nombre de Corredoría Pública 31 de Nuevo León en Facebook y que te suscribas a mi canal de YouTube bajo el mismo nombre. Muchas gracias. Bye bye.